Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Hemos estado tratando de demostrar la importancia de oír las cosas que hemos oído en una forma más diligente. No vaya a ser, evidentemente, como nos advierte la Escritura, que nos deslicemos y, evidentemente, como consecuencia, descuidemos una salvación tan grande. Bueno, sabemos perfectamente de la importancia, ¿verdad?, de la verdad escritural, de la palabra y de su acción espiritual y poderosa. Muchas veces hablamos o usamos términos que llegan a perder su significado o su potencial porque llegan a normalizarse en nuestra boca. Para muchos de nosotros, comer o cenar o dormir son unas partes muy normales de nuestra vida. Evidentemente, muchas veces ni tan siquiera las vemos como algo extraordinario o no vemos en ellas, pues una acción que merezca pues ser valorada porque llegan a tener una gran normalidad. Y bueno, esto quizá también sea una media verdad en cuanto a la Escritura, ya que para nosotros la vida espiritual y la relación con la Escritura debe de llegar a ser algo normal, pero nunca una normalidad que le haga perder valor, una normalidad que haga que objetivamente no estemos enfocados y únicamente estemos teniendo una conducta subjetiva donde realmente, hacemos del estudio, hacemos de la oración, hacemos de la vida misma en Cristo, pues algo carente de novedad, algo sin un carácter extraordinario que para mí siempre debe de tenerlo, ya que la vida con Cristo nunca es ordinaria, siempre es milagrosa. Y en base a esto, pues vemos esta palabra como algo nuevo cada día. Las misericordias de Dios son nuevas cada día, son nuevas cada mañana. Y la palabra de Dios tenemos que atenderla con una actitud de novedad en nuestro corazón. Y esta novedad o esta actitud en cuanto a buscarla en una forma extraordinariamente, solamente puede ser producida por su obra en nuestros corazones, llevándonos a esa bendita necesidad de Dios, bendita necesidad de la palabra, para poder vivir nuestro día a día. Tenemos que
que recordar que el propio escritor de Hebreos nos enseña que esta palabra es tiene este carácter, es una espada, ¿verdad? Es una herramienta divina, y que esa herramienta divina tiene dos filos cortantes, ¿verdad? O sea, actúa en una forma doble en nuestro corazón, y dice que separa alma y espíritu, separa coyunturas, separa tuétanos. O sea, primeramente usa de dos conceptos que tienen que ver con nuestro hombre interior, y después también está hablando de dos órganos que tienen también una parte física en nuestro hombre interior. Es muy curioso que use esta comparativa y que use estos conceptos para explicar lo que aquí nos quiere decir. Por un lado, está hablándonos del lado espiritual del hombre, de aquello que no es palpable, de aquello que realmente no se puede ver a través de una radiografía, y después nos presenta evidentemente los tuétanos, las coyunturas, que sí realmente pueden ser vistos y pueden ser tocados, y evidentemente hoy pues hay técnicas muy avanzadas que, sin necesidad de ver un esqueleto ya inerte, pues ya puede ser visto hasta lo más profundo de cualquier órgano del ser humano. Por lo tanto, está hablando que esta palabra actúa en esta manera, y en esta manera separa, ¿verdad?, todos los conceptos, todos los afectos, todas las emociones, todo aquello que somos dentro de nosotros, para poder ordenar y poder mostrar aquello que no pertenece, aquello que no agrada, aquello que realmente no es bueno ni correcto delante de Dios, para mostrarnos lo que siempre nos muestra la palabra como espejo santo, que es que nos indica aquello que debemos evidentemente de corregir, evitar, descartar, desechar o no practicar, y nos muestra evidentemente aquello que debemos de buscar, amar, practicar y vivir. Por lo tanto, es muy importante que entendamos esto. Entonces, por eso se nos está diciendo que esta palabra parte, separa, y está hablando por un lado de alma y espíritu. Sí, está tratando de darnos, mostrarnos, ¿verdad?, la vida interna del ser humano, del creyente, porque evidentemente aquí está hablando del creyente, ya que las personas que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador están muertas espiritualmente, están activas en una forma pecaminosa, tienen una vida espiritual activa en cuanto al pecado y en cuanto a la deshonra y en cuanto a la falta de temor, de respeto, a la práctica constante de aquello que desagrada a Dios, pero evidentemente están muertas en cuanto a la vida espiritual santa delante de Dios. Pero aquí está hablando evidentemente a cristianos, y les está diciendo que los cristianos tenemos en nosotros emociones, y tenemos emociones que algunas son fruto y nacen en la obra del Espíritu Santo, y otras evidentemente nacen todavía en aquel hombre viejo que todavía habita y cohabita en nuestro ser interior, hasta que evidentemente partamos de este mundo, ya sea porque morimos o ya sea porque Cristo nos lleva evidentemente para ser transformados y glorificados en unos cuerpos absolutamente gloriosos, con una vida totalmente gloriosa, con unas actitudes totalmente gloriosas y santas, y evidentemente ahí sí que no tendremos ningún problema con el hombre viejo. Por lo tanto, este sería un asunto a tratar en otros estudios, pero siempre partiendo de la base que evidentemente con Cristo hemos muerto, o sea, hemos recibido la muerte y la resurrección de Cristo como la obra fundamental y principal de nuestra salvación. El hombre de pecado ha muerto en la cruz del Calvario. Esto es la condición, la posición, la situación que tenemos delante de Dios a través de los méritos y de la fe en Jesucristo. O sea, Dios nos ve a través de Cristo, y a través de Cristo nos ve como santos, como puros. Y nosotros hoy sabemos que por esta fe tenemos esta vida perfectamente. Hemos experimentado la totalidad de los efectos y frutos de la cruz del Calvario en su totalidad. Podemos incluso por la fe llegar a declarar que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, como nos cita la carta a los Efesios en su capítulo 2. Evidentemente, sabemos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, como nos cita
la carta a los Efesios en el primer capítulo. Pero también sabemos que la totalidad de la experiencia todavía no la hemos experimentado. Por lo tanto, todavía sabemos que la glorificación, o sea, como bien nos cita el apóstol Pablo, y lo dice muy bien en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, donde dice que después de haber oído la palabra del Evangelio, en el verso 13, dice que hemos creído y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, o sea, su presencia en nosotros, ¿sí? Es la garantía de las promesas que ya hemos recibido por haber recibido la palabra del Evangelio, por haber recibido a Cristo en la cruz. Por lo tanto, esta verdad es una verdad que tenemos que atesorar y declarar, que es la arra, las arras, o sea, la garantía del compromiso, la garantía de que lo que hemos recibido es seguro y que lo vamos a experimentar en su totalidad en cuanto a la hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por lo tanto, está diciéndonos que a día de hoy hemos recibido todo esto, pero que a día de hoy todavía no hemos experimentado todo esto. Sí, por posición estamos en Cristo, pero por experiencia estamos todavía caminando en esas experiencias. Hemos sido salvados, hemos recibido la sabiduría de Dios en Cristo Jesús, que es el perdón de los pecados, como Dios el Padre puede perdonar a un pecador a través de la muerte de su Hijo y la resurrección. Esta es la sabiduría de Dios exhibida en la cruz, de la cual Pablo nos habla en su primera carta a los Corintios, en el primer capítulo, también en los versos 29 y 30. Dice: más por Él estáis en Cristo Jesús, y Él fue hecho por nosotros. Y Él nos va dando una lista preciosa y maravillosa de estas verdades experimentadas. Y lo primero que nos está diciendo, que Él ha sido hecho por nosotros, o sea, Dios nos ha dado a Cristo Jesús en su condición de carne, siendo Dios. Primeramente es sabiduría, o sea, lo que podemos experimentar es la sabiduría del Evangelio, lo que para otros era locura, pero eran los que se perdían. Si hoy usted me está escuchando y el Evangelio es locura, entonces permítame que el Espíritu Santo le recuerde que usted está perdido, porque si este Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento, ¿sí? A los cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por lo tanto, si hoy el Evangelio es locura y lo que usted está escuchando es locura, entonces todavía usted no ha recibido la revelación de la sabiduría de Dios, que es el primer paso que se nos revela en la cruz. Como un pecador puede ser puesto en paz con Dios a través de la obra sacrificial y propiciatoria del Señor Jesucristo. Pero claramente, en estos pasajes que les estoy leyendo en una forma rápida, no parándonos, pero bueno, incluyéndolos en lo que estamos tratando de decir, hemos empezado en Hebreos 2, hemos ido después a Hebreos 4, ahora estábamos en la primera carta a los Corintios en el verso 30, y les estaba hablando en la segunda carta de Corintios en el verso 4, donde concluye diciendo en el versículo 6: más Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por lo tanto, podemos ver: Él os dio vida cuando estabais muertos. O sea, Dios que mandó, Dios que tiene el control, el Dios soberano, el único que tiene, que hay necesidad de su existencia. Esto es el principal significado de la soberanía. Es absoluto, únicamente necesario. No necesita nada más, ni tampoco necesita nada para existir. Esto es lo que le distingue a Dios, no solamente el control, el poder, no solamente el que todo se hace como Él dice, sino sencillamente en esta pequeña definición. Él es absoluto, Él es el único necesario. Entonces Él dice:
que las tinieblas, evidentemente, son apagadas, perdón, por la presencia de su luz, por la acción de su luz. De la misma manera que en el principio, Génesis 1:1, creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía y dijo Dios, hágase la luz. En esta misma manera vino Cristo a este mundo como la luz de Dios. Y pudimos ser trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz admirable, Colosenses 1:14. Por lo tanto, aquí es lo que está diciendo. Si hoy el Evangelio es locura para usted, está perdido. Y si no es locura, recuerde que ya ha recibido todo esto. La sabiduría. Y el orden es muy importante. La justificación. O sea, lo primero que experimentamos en la cruz, después de ver la sabiduría con la que Dios nos otorga el nuevo nacimiento, la regeneración, el perdón de nuestros pecados, el arrepentimiento. Lo primero que vemos es el resultado de todo esto. Somos justificados por esta fe. Evidentemente, como resultado de esta justificación, y estamos hablando de que estas son obras que realmente no se nos dicta este orden para tener una comprensión más perfecta y más clara, pero esto todo actúa en una forma rápida y evidentemente es una obra que se lleva a cabo rápidamente en la vida de un hombre cuando recibe a Jesucristo. Esto no es que viene por partes. Evidentemente, viene en esta manera, se experimenta en esta manera y la comprendemos en esta manera. Recibimos una revelación de la sabiduría de Dios. Experimentamos la justificación en esta bendita sabiduría de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Evidentemente, somos hechos santos, santificados. Y evidentemente, como consecuencia de todo esto, somos redimidos. Sabemos que esta palabra, comprados por precio, sí, nos pone en una nueva situación. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y hemos sido hechos siervos de la justicia, como dice Romanos 6, verso 17. Por lo tanto, ya en esta condición estamos redimidos, pero a la vez la presencia del Espíritu Santo en nosotros, como estábamos hablando, es la garantía, son las arras de la garantía de la redención en la posesión adquirida. Por lo tanto, es por experiencia que vamos también a recibir la experiencia, perdón por la repetición del término, completa, para poder vivir en esa forma perfecta y eterna donde estaremos y viviremos por los siglos de los siglos, por la eternidad, en un estado totalmente glorificado. Por lo tanto, querido Hijo de Dios, disfrute de la vida que hoy Dios le ha otorgado. Recuerde que esto no concluye con la muerte. Si usted muere antes que Jesucristo venga, estará en la presencia de Dios esperando la resurrección de todos los santos, que Cristo, cuando venga en las nubes y lleve su iglesia de este mundo, si usted para ese tiempo está durmiendo, está muerto, está en la presencia del Señor, digo muerto en el sentido en este mundo, pero vivo en la presencia de Dios, usted será de los primeros en el orden de resurrección, porque los muertos en Cristo resucitarán primeros. Los sepulcros devolverán los cuerpos descompuestos, enterrados en una forma corrupta, y los devolverá milagrosamente con cuerpos incorruptos, donde usted mantendrá la identidad que tiene hoy, con el carácter que tiene hoy, con la personalidad que tiene hoy, pero evidentemente en una forma nueva, incorruptible, gloriosa, que es lo que en la Biblia se llama glorificación. Y esto sucederá cuando Cristo venga en las nubes, no en su segunda venida, que en esa segunda venida Cristo pondrá sus pies aquí en la tierra para establecer su reino milenial, sino antes, para llevar a su iglesia, antes del periodo de los 7 años de tribulación, o evidentemente en medio de esos 7 años de tribulación. A mi parecer son las dos opciones que yo puedo contemplar,
ya que al final se me junta un poco todo y no me inclino hacia él. Pero bueno, lo que sí le quiero decir que es lo más importante en todo esto es que la experiencia completa la viviremos en la redención de la posesión adquirida. Por lo tanto, yo sé que hoy todavía estamos inmersos en estos cuerpos que tienen que ser tratados por la palabra de Dios, que tienen que recibir el poder de esta palabra que separa el alma del espíritu, o sea, la parte espiritual del hombre interiormente, y a la vez también nos lo enseña en una forma didáctica, explicativa y con una imagen clara, que es los tuétanos y las coyunturas, o sea, lo más profundo del esqueleto óseo del hombre, o sea, por donde el hombre está unido, y a la vez en lo profundo de esos huesos, donde está la vida, evidentemente, del hueso. Entonces esto nos enseña qué es lo que tenemos que vivir los cristianos mientras estamos todavía en esta versión terrenal de nosotros, esperando la posesión de la redención adquirida, esperando esa transformación donde estos cuerpos de humillación serán transformados a un cuerpo semejante al de la gloria suya, siempre argumentando que nuestra ciudadanía es celestial, de donde esperamos a nuestro Señor Jesús, como dice Pablo a los Filipenses capítulo 3, versículo 21. Entonces dice el verso 13 que no hay ninguna cosa creada, o sea, nada que a partir del absoluto, del único absoluto, puede estar escondida o al margen, o puede tener una voluntad propia en el sentido de decidir 100% por su vida sin ser afectada por aquel que es Dios. Esto no existe, porque todo lo que existe, por Dios existe, y si por Dios existe, está sujeto, evidentemente, a todo el propósito eterno de aquel que dio razón a las cosas. Entonces, querido oyente, si usted está en Cristo, disfrute de esta bendición, pero viva una vida no únicamente dedicada a un cristianismo normal, deficiente, a un cristianismo triste, o a un cristianismo donde únicamente usted está sabiendo muchas cosas de la teología, pero realmente no las está viviendo bajo el poder de la unción del Espíritu Santo. Y acuérdese que fue Chalfini, creo que lo dije ya, que él no cambiaba, evidentemente, el cultivo del intelecto, el cual después dedicó, y como todos los santos creemos que debemos de madurar y debemos de alimentar y edificar nuestro intelecto espiritual, pero principalmente nosotros tenemos que buscar el bautismo en el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, porque Jesús fue lo que les dijo a sus discípulos cuando tenían muchos intereses por saber cómo iban a ser cosas del futuro. Él les dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y en el resto de la tierra. Y podríamos complementar con la despedida en el capítulo, bueno, los evangelios sinópticos, y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, estos son promesas maravillosas, y vemos que no hay nada que haya sido creado que pueda estar escondido de esta presencia. Todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por lo tanto, no nos olvidemos. Dios ha determinado un tiempo para este mundo, para estos cielos, para usted, para mí. Si usted me está oyendo y es de los que tiene el Evangelio encubierto, o es locura, por favor, venga a Jesucristo, acepte a Jesucristo por la fe. Reciba la sabiduría, la justificación, la santificación, la redención de Dios en la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz. Recuerde que Él fue el que mandó en las tinieblas resplandeciese la luz para que a su corazón venga la luz de la palabra, anunciándole la verdad del Evangelio. Y si, hermano, usted, como yo, estamos en Cristo, tratemos de vivir una vida mucho más piadosa, mucho más intensa, mucho más viva delante de Dios, porque esto
es el todo del hombre. Temer a Dios, conocerle y poder morir en una paz si Cristo no viene antes, sabiendo que nuestra vida está segura. En el que Dios les bendiga y les espero en el siguiente programa. Gracias.